Sí, me parece perfecto. Gracias. Muy bien, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la comisión número 37 de espectáculos y festividades cívicas, un jueves 25 de febrero de 2021, y siendo las 10 de la mañana con 53 minutos, damos por iniciada esta sesión. Iniciamos con el punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Que yo, Miriam González, presente. Luz del Carmen Martín Franco, por aquí anda. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Bertelén Espinosa. Presente. José Antonio Becerra González. Y María Concepción Franco Lucio. Presente. Iniciamos con 5 de 7, por lo cual hay quórum legal. Y le damos la bienvenida a nuestro ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, que está aquí con nosotros. Y iniciamos el punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, petición por parte de los representantes de las tequileras a quienes se les rentaron los espacios ubicados dentro del núcleo de feria para la realización de la Feria Tepabril 2019, 2020 y 2021, para que se autorice el reembolso del pago de renta correspondiente para la Feria Tepabril 2020. Lo anterior, en virtud de la cancelación de la Feria Tepabril 2020 y 2021 debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Punto número 4, puntos varios. Y punto número 5, clausura. Quien esté de acuerdo, favor de levantar su mano. Y doy aviso que ya se integró la ciudadana Luz del Carmen. Ya está aquí con nosotros. Ok, entonces continuamos con el punto número 3, que es la petición de los representantes tequileros. Les platico. Aquí es el mismo tema que acabamos de aprobar con el representante o al que se le concesionó el palenque. Aquí los tequileros nos hacen llegar una carta en donde nos solicitan la devolución del dinero que ellos aportaron para el 2020. Si ustedes se acuerdan, en el 2020 por la feria se canceló exactamente un mes antes. Entonces ya la mayoría había hecho sus depósitos. Ellos nos solicitan, el año pasado que regresamos el dinero del palenque, ellos nos dijeron, déjalo ahí para el 2021. Ahora que ya se les avisó que se cancela la feria también del 2021, pues solicitan que se les haga la devolución de su dinero a Tequila Cuadra. A Tequila... ¿Ya? Miriam, están... Miriam, se viciaron los micrófonos. Oye, silencio. Gracias. Decía que habría que... Perdón, Miriam. Ay, parecía que sí, Luz del Carmen tenía el micrófono, pero no, ya vi que no lo tiene encendido. No lo tenía encendido y se escuchaba mucho ruido. Y lo solicita también Tequila Galindo y Casa San Matías. Entonces, todos nos solicitan la devolución del dinero y estando aquí sus cartas en original, firmadas por ellos, se las presento a ustedes para que, si estamos de acuerdo, subirlo al pleno solicitándole a la Hacienda y Tesorería Municipal que hagan la devolución lo antes posible. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Ok, si están de acuerdo con el punto tal cual como se presenta, a favor de levantar su mano. 4, 5, 6. Perfecto. Muy bien, entonces continuamos con el punto número 4, que son puntos varios. ¿Alguien tuviera algún punto vario de festividades? Nada. Y entonces sería el punto número 5, que es la clausura. Y siendo las 10 de la mañana... Miriam, perdón, te estoy interrumpiendo. Estamos de acuerdo en todos los puntos de estas fiestas. Ya sé. Ni modo, estamos de acuerdo en todos los puntos de las fiestas. No nos queda de otra. Me da mucha tristeza. Déjenme les platico que ayer recibí a todos... ayer recibí a todos los tequileros, me pidieron una cita y los recibí el día de ayer a las 11 de la mañana. Híjole, están tristes y devastados. ¿Por qué? Déjenles platico por qué. Porque ellos construyeron las terrazas por una concesión de 3 años, donde nada más trabajaron una.
Y yo les dije, ok, ya se les otorgó el 2022. Y me dicen, y mi tercer año, yo construí, yo gasté, ¿sabe cuántos cientos de miles de pesos? ¿Y quién me va a decir que me van a dar el 2023 para cumplir mis tres años? Y hay muchas cosas que ellos hicieron gastos muy considerables, la verdad, tanto los tequileros como los de los bares, por tres años. Cuando nosotros solamente les pudimos dar uno por el tema de la pandemia, autorizamos el tema del 2022, pero pues todos sabemos perfectamente que el presidente que llega tiene que ratificar, y no les puedo asegurar que lo va a ratificar quien llegue. Entonces, a mí, yo en lo personal, yo sí me gustaría ya cuando pasen las elecciones, yo sí sentarme a platicar con quien gane y decirle, hay que tomar en cuenta a las personas que pues ya dejaron su dinero ahí, ¿verdad? Que no tuvieron manera de recuperar. Entonces, sí están muy tristes, pues ya les dije que pues no hay otra forma de apoyarlos más que intentando hablar con quien sea Abandere Tepa en el 2022. Y pues bueno, pobre gente, tanto ellos como los de las terrazas, de verdad que sí han perdido mucho, que le invirtieron, entonces han perdido mucho. Dime, Conchita, ¿levantaste la mano? Sí, Miriam, yo creo Conchita que... Conchita y luego Betty. La mejor carta de recomendación, no nada más sobre lo que perdieron, sino sobre el motivo del por cual se había manejado esto de las terrazas, es que el próximo año esperemos que todo esté bien y den un excelente servicio. Ellos den un muy buen carta de presentación para que las fiestas del siguiente año digan, no hay nada que cambiarle, ¿no? Está todo bien y estamos con las mejores marcas y en el mejor... en la mejor disposición. Aparte de, claro que sí ayuda el ponerlos en contexto sobre lo que ya perdieron, cómo invirtieron, todo. O sea, sí ayuda a ponerlos en contexto, pero creo que nadie quien llegue no está con los ojos cerrados, se sabe lo que se hizo, pero sí los números y eso sí sería bueno que tú se los... O sea, así, como dices tú, quien llegue y antipartidista, simplemente por ética, de que sabemos lo que invirtieron y lo que lucharon por hacer unas, lo que lucharon ellos y nosotros con la idea de ponerlo para hacer unas buenas fiestas. Pero la mejor carta de presentación son ellos mismos, definitivamente. Estoy completamente de acuerdo que se les regrese y creo que lo que mejor pueden hacer son las próximas fiestas, demostrar qué es lo que tienen sus marcas y qué es lo que pueden dar como servicio en su remolque o en lo que tienen, en sus terrazas, pues. Chale. Así es. Sí, gracias. Adelante. Gracias, Miriam. Oye, nada más una pregunta. Ahorita ya regresamos lo de la concesión del palenque, lo de los tequileros, pero me quedó duda. Mencionaste lo de los restaurantes, por ejemplo, el Cocos Locos, el bar que estaba en la esquina, el tema del otro. ¿Sí lo dijiste o no? ¿Bar La Previa? No, es que ellos no habían dado su anticipo. Ah, con eso. Sí, solamente los tequileros. Dos pagaron el 100% y dos pagaron el 50% de anticipo, porque normalmente se les pide el 50% y terminando la feria el otro 50%, porque pues no cuentan con todo el dinero. Entonces, ya que recaudan, se los entrega. ¿Sí, verdad? Y el año pasado, ¿quién sí cobró el año pasado? No. Esteban sí recobró. Ah, me está diciendo Manuel, la verdad no recuerdo, que el año pasado Esteban sí cobró, sí quiso recuperar su dinero. Entonces, La Previa no depositó ni Cocos Locos. No habían alcanzado, por eso ellos no lo solicitan. Y ya se quedaría en ceros, ya no le deberíamos a nadie de lo que es núcleo de feria. Ah, perfecto. Nada más era una duda porque dije, oye, no mencionó los bares, pero yo desconocía, o más bien no recordaba, que solo había pagado Esteban y que ya lo recuperó. No recordaba. Muchas gracias. Sí. Ellos decidieron dejarlo para este año pensando que podríamos tener fiestas. Pues ya como si ya la semana pasada se les avisó que quedó cancelado, por eso ya no solicitan la recuperación. ¿Sale? Muy bien. Entonces, no habiendo más temas, ahora sí clausuro. Siendo las 11 de la mañana con 2 minutos, damos por terminada esta comisión número 37 de espectáculos y festividades cívicas de este jueves 25 de febrero del 2021. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Al contrario, gracias. Buen día a todos. Gracias, que tengan bonito día. Gracias.